La mala actuación de la selección mexicana y los altos costos para ir a Brasil detuvieron a muchos mexicanos aficionados de hueso colorado. Pero de todas maneras, han comercializado 9,000 lugares a Brasil y un número similar ha sido vendido por agencias no afiliadas a la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje. En 2010 viajaron alrededor de 25,000 mexicanos, de acuerdo con la Embajada de México en aquel país. Y pues aquí se calcula que solo 2,500 paquetes. Hay poco interés ante la debilidad de lo que se llama una real fortaleza para enfrentar un mundial. Hay gente que se la va a aventar por tierra. Ah, a pie, sí. Vuelan a Colombia y de ahí ya toman camión y para Brasil. Son peregrinos de una nueva religión. Así es. La meta del por cierto, el Piojo aceptó que se equivocó al decir que fue una marranada lo que hizo el técnico de Bosnia cambiar su alineación sin avisar, pero también acusó a alguien de la prensa por haber entrado a nuestro vestidor y pintar un marrano porque no fue nadie de nosotros. Ya hicimos la cuenta y supimos ¿quiénes fuimos los últimos en salir? Bueno, hasta la pobre muchacha, su hija, Lady Pioja. ¿Qué se mete? La Piojita, por favor. ¿Qué se meten? Pues es que las hijas, ya ves que, pobrecillas, meten la pata. Ya hubo otra del mismo presidente de la República, ¿no? Sí. Sí, que también. ¿Qué nos dijo aquella? La prole. Prole. Esta nos dijo Tetos. Radio Centro, buenos días. ¿Y qué? Descartó que haya cambiado como persona desde que tomó el timón. La presión para el equipo es grande. ¿Qué edad tiene? Pero vivimos con la idea de hacer bien las cosas en este torneo. Por otra parte, comentó que para evitar distracciones y polémicas, pedirá a su hija... Que se quede de castigo. Lady Pioja. Que no la lleve. Que se quede calladita. Que no se enganche con comentarios en las redes sociales. Le dije, tienes que tener estómago un poquito. Yo también tengo Twitter y me dan con todo. Me dicen hasta... en forma exagerada, algunos insultos. El que se lleva... Se aguanta. Y como figura pública, pues tiene la obligación de aceptar, de escuchar. Lo que no tiene que hacer es eso, engancharse. No. Tiene que tener un comportamiento de director de selección nacional. Claro. En otro país, por menos de eso, lo hubieran corrido. Yo no sé qué esperan para ponerle un alto. ¿A estas alturas? Oye, es que habló, parecía... Siempre se ha caracterizado por tener esa personalidad. Pero como director no puedes estar representando a México. No puedes tener ese marranero de lenguaje y de expresiones. No puedes. Tienes que medirte, sobre todo hacia otro país. Pero pues eso le pone sabor al caldo incluso. No. Yo creo, sí... Porque de otro modo ya no hay nada que decir. Y se van agregando datos curiosos y vergonzosos incluso como este asunto. Pero, pues ya qué más decimos, se ha dicho todo sobre el fútbol y los equipos y México y todo. Yo creo que esa es la otra parte del show, el histrionismo de los entrenadores. Sus histerias en el campo de juego, sus gritos, sus caras y sus gestos. El Piojo desde jugador ha sido broncudo. La forma en que explotó en alegría cuando gana el América, todas sus caras que fueron
motivo de 300,000 memes, como les llaman. Todo esto es su personalidad. Si se va de la boca, los otros también se van de la boca. Pero yo lo que decía es que tiene la obligación de escuchar todo, todo, pero no engancharse. No engancharse, no contestar. Aguantar. Sí, sí, sí. Y poner en juego la astucia, la audacia, la suspicacia, un poquito la ironía. Un zorro. Exactamente. No la agresión directa. Ah, son una mar-". No, no, no. A ver, piénsele. Una sola palabra, pero en el centro. ¡Pum! Ya, con eso. Pues aquí producción le dedica una canción. El tío Julio ver, Pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro, tiro, lo tiro, lo tiro. Mira hasta qué alturas llegó esto. Sí, lo cantó Pedro Infante en su tiempo. Sí. Pero es una canción agradable, curiosa, diferente. Para niños. Sí. O para gente con cierto retraso. No le hace. De todas formas me gusta. Pues mientras tanto allá sigue el broncón en Río de Janeiro. La ciudad de Sao Paulo, sede de la inauguración y capital económica del país. Severo caos en el transporte por una huelga del metro que provocó una congestión de vehículos de cientos de kilómetros. Al menos 200 kilómetros de vehículos detenidos en calles y avenidas que fueron incluso vías rápidas en Sao Paulo. El paro por tiempo indefinido convocado por uno de los sindicatos de trabajadores que exige un aumento superior al 8.7% de alza salarial podría continuar hoy debido a que no han llegado a un acuerdo. Pero si se prolonga, crece el inconformismo. No pueden ceder al chantaje. Porque ya se arreglaron con los camioneros en un 8-9%. Entonces no pueden ceder. ¿Quién? El gobierno. El gobierno. ¿Y qué va a hacer? Pues a ver, ¿quién gana? Oh, pues, ¿cómo que no pueden ceder al chantaje y a ver quién gana? Si no pueden ceder al chantaje, si están obligados a darle solución a esto para que no empeore las cosas, que ya de por sí no están muy gratas, ¿qué van a hacer? Es que es un problema para el gobierno. Si a estos les da más aumento del que les dieron a los camioneros, reanuda el metro y paran los camioneros. Claro. Demandando lo mismo. Sí. Y ahí se tiene que mantener. ¿Qué tanto el transporte oficial es el principal medio de transporte del turismo en un evento como este? Porque muchos llevan camiones contratados, está el servicio de taxis, la renta del auto. Me refiero al turismo fuera de lo que es Brasil y sus vecinos. A lo mejor los brasileños sí saben que tengan boletos para estos eventos, qué ruta, qué camión, qué todo. Pero ¿qué tanto el turista extranjero hace un uso de un transporte que ni siquiera conoce? Yo creo que sí, ¿sí? Bastante. Pero no ese es el problema. El problema está en los 200 kilómetros de autos de atorón. Los bloqueos. Sí, 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 ni sí. Para atrás ni para adelante, vayas en lo que vayas y te friegas. ¿Eh? Y entonces, pues contra alguien desatas tu ira, contra el gobierno y contra el campeonato de fútbol. Sí, de entrada no llegan los equipos al estadio. Con un bloqueo de esos no llegan los equipos, ni mucho menos los espectadores. No llegas, saboteas totalmente el evento. Sí, pero sí llega. El que no lleguen los espectadores no es ningún problema. El que no llegue el equipo significa un problema porque están vendidos los partidos a nivel mundial. Y es mucho dinero lo que se maneja, pero es difícil que no llegue un equipo. Buscarán cualquier forma para llegar. Para abrirles paso. En la noche, por ejemplo. Helicópteros.
también. ¿Ponen en uso helicópteros de la Marina y el Ejército? Sí. ¿O de la Policía? Los mismos. Y a trasladar a los que tengan que cumplir uh-huh. a nivel internacional ese compromiso. ¿Sí? Los mismos, el Ejército, la Policía, pueden evitar los bloqueos, pueden poner unidades al servicio del turismo, sí, lo van a hacer. De seguir con esto, lo van a hacer. Vilma no se va a detener. No, la prueba es que hace 2 o 3 días hizo un ejercicio con el Ejército conteniendo una marcha simulada. Uh-huh. Vámonos, les enseñó el músculo. Y les dijo, esto les va a pasar a todos. No se los dijo, pero lo vimos en televisión, en todos los canales. ¿Cómo funcionaría el Ejército en caso de que eso continúe? Uh-huh. Ahí se lo hallan. De la colonia del Valle, José López Padilla tiene 70 años. La psicóloga que tienen en su programa dijo que las figuras públicas tienen la obligación de aguantar cuando les cargan la mano. Si es así, entonces ella también, como figura pública, que aguante cuando la critiquen. Sí, señor, muchas gracias. ¿Vio cómo se aguantó?